Estamos aquí en la terminal de ómnibus. Por ejemplo, aquí esta empresa, pudimos dialogar con la encargada. No se animan a hablar en vivo, pero sí el informe que podemos tener es de que hay mucha gente que está haciendo reservas. Va a haber un fin de semana bastante movido. Esta empresa, por ejemplo, hace Formosa, la zona del litoral, también hacen Bariloche, también hacen General Villegas, Neuquén, Río Cuarto, Paraná, Oberá. Bueno, mucha gente que va a viajar para esos lugares, pero también mucha gente que viene para pasar el Día de la Madre. O sea, porque además de ser un feriado largo, recordemos que se viene el Día de la Madre, y esto significa de que va a haber bastante movimiento. Hay reservas, hay mucho movimiento de pasajeros. Vamos a ver si podemos dialogar con alguien que nos pueda comentar un poquito acerca de cómo está el movimiento. Buen día, buen día. ¿Se ve movimiento para este fin de semana largo, Día de la Madre? ¿Algo? ¿Para este fin de semana largo, Día de la Madre? Sí, hay movimiento, sobre todo porque es feriado largo. Por el feriado largo, más que nada, ¿no? Sí, por lo menos yo tengo a Córdoba y la mayoría de la gente por ahí prefiere ir a visitar a los hijos, que por ahí son varios los que están estudiando, y pasarnos bien Córdoba con los hijos. ¿Y también vienen para acá de paseo los que también, vienen? También. Así que se ve que va a haber... Vienen llenos, tanto de acá como de allá que vienen. ¿Esta qué empresa es? Fonobus, una empresa cordobesa. Cordobesa, ah, bien, bien, bien. Bueno, así que entonces... Seguramente que se va a ver mucho movimiento durante este fin de semana. Así es, sí. Bueno, muchas... Ya se ve la cantidad de pasajes todos vendidos y agotados para el fin de semana largo. Sí, muchas gracias. De nada. Bueno, muy gentil la señorita aquí de esta empresa que nos comenta de que están agotados los pasajes. O sea, de que si alguien quiere viajar va a tener que venir con mucha rapidez a hacer algún tipo de reserva, porque no va a haber pasajes. Se está viendo ya el movimiento que con tiempo la gente va haciendo va comprando los pasajes, porque va a haber mucho movimiento. Como dice, nos decía la joven, gente que viene, gente que va a visitar a sus hijos, que por ejemplo están en Córdoba estudiando, lo que fuere, y otras que vienen, por supuesto. Así que es bastante el movimiento que va a haber durante este fin de semana largo. Veamos, recordemos que hoy es martes, pero ya la gente va haciendo las reservas con tiempo, porque lógicamente sobre la fecha después no se pueden, quizás no se consiguen muchos pasajes. Como observamos, no vamos a ver en este momento un gran movimiento, a pesar de que existe movimiento, pero lógicamente el fin de semana largo se va a ver colmada esta terminal de ómnibus, de la cantidad de pasajeros que llegan y que viajan, aprovechando justamente el fin de semana largo, aprovechando el Día de la Madre. Seguramente va a ser importante el movimiento en esta terminal. Así es, entonces, hemos podido dialogar un poco, por allí no tenemos toda la información, pero sí, un poco que hemos podido dialogar, hemos visto que va a haber mucho movimiento en las terminales en general, ¿no? Seguramente que también aeropuertos y diferentes lugares por donde salen los transportes, diferentes tipos de transportes, y también seguramente va a haber muchas visitas en Salta de aquellos que vienen a visitar a sus familiares, o también los turistas que aprovechan para disfrutar del paseo en Salta a la Linda. Ese es entonces el informe que podemos brindar directamente desde la terminal de ómnibus de Salta, preparándose para un gran movimiento durante el próximo fin de semana largo.